Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos en este día, en esta ocasión de reunirnos para estudiar metafísica. Es muy placentero, bueno, en esta noche trabajar estos estudios que estamos llevando a cabo, que son basados en los Yoga Sutras de Patanjali, un gran maestro de sabiduría que ha dejado pues un conocimiento para que todos podamos llevar a cabo la fusión, el yoga, que es en este caso la conexión con nuestro propio ser interno. Patanjali metafísica es de lo que se trata, es de poder fundirnos y reconocer ese ser interno y fundirnos en esa presencia divina. Es base fundamental de metafísica desde el primer texto de metafísica, Emmett Fox con la llave de oro, reconociendo la presencia divina en todo y en todos es una parte fundamental también. Connie Méndez, por supuesto, desde el primer momento nos empieza a trabajar prácticamente enseñanzas de estos Yoga Sutras y hoy van a ver que hay bastante relación entre Connie Méndez y en este caso las enseñanzas de los Yoga Sutras que nos dicen que todo es mente. Esto es muy importante porque todo conocimiento espiritual se origina verdaderamente en nuestra mente, es donde se encuentra todo ese desarrollo. Por supuesto, tenemos un cuerpo físico, tenemos una vida en la cual nos estamos llevando, estamos realizándola y bueno, ese es un proceso que va llevando su procedimiento, su tiempo, su espacio, pero lo más importante es cómo irnos conectando cada vez más hacia nuestro interior. Entonces, estos Yoga Sutras se basan en este aspecto que justamente ustedes van a encontrar en este texto, en la adaptación de Rubén Cedeño que se llaman los Yoga Sutras de Patanjali. Nos estamos basando en ellos para poder descubrir más, ahondar más al respecto de las enseñanzas del conocimiento interno. Y aquí en este texto, si ustedes tienen deseos de ahondar más en todos estos estudios, ustedes pueden tenerlo. Es un libro de cabecera, lo mismo que tener en este caso el Sagrado Libro del Yo Soy, en el caso de tener el Bhagavad Gita, en el caso de tener también la Biblia. Son libros que uno, si le gusta la espiritualidad, y si uno quiere ir a las fuentes, los Yoga Sutras es una pieza fundamental, aparte de que en esta versión con la cual yo he estado estudiando para este curso, se encuentran los cursos de ocultismo develado, que son las enseñanzas de Madame Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, justamente, y todo esto organizado por el profesor Rubén Cedeño. Hemos visto paso a paso en este estudio los aspectos que toman los Yoga Sutras, o sea, estos preceptos de sabiduría. Y justamente, pues hemos visto los vórtices de la mente, cómo trabajan, después los obstáculos que nos impiden conectarnos y que originan, en este caso, los vórtices de la mente que nos impiden conectarnos con nuestro ser interior. Las limitaciones que originan el dolor también es otro tema fundamental en todo esto, darnos cuenta de qué es lo que pasa con esos aspectos, esas limitaciones. Y liberarnos, en este caso, por medio de las sendas de la tranquilidad mental, los ocho pasos de la meditación y el desenvolvimiento del Samyama. Hoy vamos a ver el último tema de los Yoga Sutras, es la penúltima actividad que estamos reuniéndonos para trabajar, en este caso, los Yoga Sutras de Patanjali. Y todavía tendremos una reunión, digámoslo así, de recapitulación para poder ver lo que hemos trabajado en este tiempo. Y vamos a trabajar justamente con meditación. Hoy nos vamos a centrar en el libro 4 de los Yoga Sutras, que es el Kaivalya, el estado de individualidad aislada al que conduce la realización. Esto es muy importante que lo sepamos, que lo conozcamos. Aquí tienen una imagen de Patanjali, en este caso, para beneficio de que podamos entender que él es un ser humano, fue un ser humano como nosotros, y que gracias a estos seres humanos que han dado pasos firmes, que han tenido descubrimientos, sabidurías dentro de sí que han ahondado, es posible que nosotros tengamos esta información, esta enseñanza y esta clave. Mucha de esta clave tiene que ver con desidentificarnos. ¿De qué? Pues de todo lo que puede originar un dolor, una situación discordante. Nosotros creemos que la personalidad es lo que somos. Entonces nos tomamos muy en serio lo que nos pasa en las cuestiones laborales, en las cuestiones sociales, en las finanzas, en la economía, en la política, digámoslo así, todas esas cosas y nosotros estamos muy pendientes de todo ese aspecto, digámoslo así, de todas esas cuestiones,
del mundo exterior, estamos descuidando el interior. Diría Emmett Fox, si tienes tanto tiempo para estar hablando de tus problemas, tienes muy poco tiempo para Dios. Y es la realidad, porque la mente solamente puede tomar una cosa a la vez. O sea, o estamos con Dios, con nuestro ser interior, pensando en amor, en soluciones, en gratitud, en realización, o estamos pensando en problemas. No puede haber un término medio. Ah, no, es que yo medio pienso positivo o más o menos tengo idea. No, eso es así. O está Dios o está lo opuesto. Entonces, por eso dicen, ¿verdad, Anilú? Que el perro de las dos tortas, pues se quedó sin ninguna torta, ¿verdad? El que sirve a dos amos, con alguno queda mal, por supuesto. No se puede ser tibio en las cuestiones mentales porque ya vamos a recordar hoy los principios que nos da Connie Méndez al respecto, que son justamente la mecánica del pensamiento. Esta enseñanza del día de hoy vamos a ahondar justamente en la mecánica del pensamiento a nivel profundo, que justamente tiene que ver con todo esto que hemos llevado a cabo. Recuerden que si hay dudas, pueden colocarla en la caja de información, de comentarios, y allí mismo las podemos tomar. Del mismo modo, bueno, este curso está siendo certificado, estamos en estas últimas reuniones. Hay una en la caja de información de la actividad del día de hoy, hay una información donde dice Grupo de Estudiantes Centro Metafísico. Allí le van a dar clic y van a encontrar en este caso un aula que está en Facebook, en un grupo en donde ustedes pueden colocar las respuestas y pueden ponerle listo a cada uno de los temas, que quiere decir que están ya avanzando en ellos, y una vez con eso automáticamente les va a salir que van al día en el curso y posteriormente puedan al finalizar todo esto tener el certificado, que ya nos falta una reunión y en este caso sería la próxima semana donde ya tendríamos este curso terminado. Entonces es muy importante todo esto que vamos viendo para ir trabajando pues estos aspectos interiores que por supuesto nos tienen que llevar al reconocimiento de la única presencia, la única actividad, la única vida, que es Dios. Esto es muy importante. A lo largo de los siglos, de la historia y demás, han habido situaciones, o digámoslo así, nosotros hemos vivido una diversificación. Nosotros en el proceso de involución, o sea, el proceso en el cual empezamos a venir por acá, lo que sucedió primero fue que empezamos de uno, se volvió dos, de dos se volvió tres, de tres se volvió siete, y así se empezó a diversificar la vida. ¿Qué es lo que pasa con esto, con este tema? Que se ha vuelto, digámoslo así, en este caso se ha abierto la pinza bastante, y en este sentido pues han habido muchísimas cosas complicadísimas. O sea, el ser humano se ha complicado la vida por sí solo. En este caso, en un proceso de involución, surgen más ideas, más conceptos, más aspectos, se vuelve más sofisticada, o sea, más compleja la vida. Pero a medida que un ser se va en evolución, lo que pasa es que va regresando y va reunificando o refusionando sus envolturas, su cuerpo, la vida y demás. ¿Ok? Pensémoslo en un sentido cuando el hombre era politeísta, que creía en muchos dioses. Bueno, ¿qué pasó? Pues se volvió complicadísimo ese aspecto de reconocer a la vida universal como un solo ser. Estaban ya más cerca, por ejemplo, los que adoraban al sol, como fueron los egipcios, como fueron los mayas, todos ellos pues ya iban reconociendo a una fuente, a un origen. ¿Y qué pasó después de eso? Pues que después de eso todavía la pinza se va cerrando más, y es el Maestro Jesús el que dice, ¿sabes qué? Para Dios no tienes que estar complicado, para Dios tienes que hacerlo lo más fácil. Y en este caso, lo que él enseña es ver a Dios como un Padre, el Padre nuestro, ¿verdad? Y da esa gran enseñanza de oración
de ver a Dios no solamente como un solo ser, sino como un amigo, como una vida, como un origen. Y por supuesto, Dios tenía Jesús tenía una enseñanza solar en ese sentido muy, muy tremenda, y que en este caso pues funcionaba bastante bien para a este objetivo de enseñanza que tenía Jesús, por supuesto, de enseñar. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta y observar que a medida que nos volvemos más evolucionados, vemos a Dios como una sola cosa, como un solo ser, Dios el Absoluto, en el cual, por supuesto, están sus aspectos, sus siete aspectos, por supuesto, pero del siete se vuelve todavía una llama triple, ¿verdad? Amor, sabiduría y poder. Eso también ahí está presente Dios. Y el objetivo, en este caso, a lo mejor después viene el aspecto masculino de Dios, que es lo inmanifiesto, y el aspecto femenino, que es lo manifiesto. Pero por encima de todo eso está Dios el Absoluto, es el que lo abarca todo. Y en este caso, entre más sintetizados estemos a Dios, más fusionados a Dios, menos lo separamos. Porque separar a Dios es todavía pensar que nuestra vida es una y que Dios es otro. Y en metafísica siempre sabemos que Dios vive dentro de nosotros. Ese es un proceso de discernimiento. Y en este caso, la identificación con la complejidad hace que nos desidentifiquemos de Dios. Y al revés, que nos desidentifiquemos de lo complejo, de todas esas diversidades que se fueron creando, es lo que nos va a permitir en un momento que nosotros nos conectemos con estos, ¿verdad? Dice aquí Patanjali, estar pendiente de la ciencia de la unión con el ser interno hace que la persona viva desidentificada de las modificaciones de los asuntos externos producidos por los vórtices de la mente. Todo eso son creaciones mentales, por supuesto, que debemos de entender para poder ahondar en todo esto de qué se trata, y es por supuesto que nos demos cuenta. Estamos entrando ahora al libro cuarto de los Yoga Sutras, que es el Kaivalya. Recordemos que yoga es fusión, todo lo que nos permita fusionarnos, incluirnos, adentrarnos mentalmente a la divina realidad, eso es Dios en acción y esa es nuestra vida. El Kaivalya, para que lo sepamos todos y lo entendamos, es el concepto clave del día de hoy. Es la suprema liberación individual de todos los apegos en la armonía trascendente de la autoconciencia, del ser interno, en la inmutabilidad eterna de la existencia pura e imperturbable. O sea, vamos en este caso más despacio, la liberación. En este caso, de todos los apegos, de cualquier cosa que nos pueda todavía identificar, y no solamente identificar, sino tener amarrados, tener ahí detenidos. Número dos, dice, en la armonía trascendente de la autoconciencia. O sea, que este proceso de liberación se da por medio de una autoconciencia en el ser interno, y en este caso que nos da la inmutabilidad eterna de la existencia pura e imperturbable. O sea, el encuentro con Dios y la fusión final con Dios en el Absoluto. Eso es justamente el Kaivalya. En la lámina de la presencia Yo Soy tenemos este objetivo de fusionarnos con nuestro propio ser, con nuestra propia vida, a través de ese proceso de trabajo interior que vamos llevando consistentemente. Es necesario emprender esa labor interna, que es un recto esfuerzo, porque en realidad no es que cueste trabajo. Recuerden que lo espiritual, a diferencia de lo físico, no requiere de músculos. La espiritualidad requiere de una concentración, de esfuerzo, y eso es lo que va dando la meditación. En este caso, viene allí esta facultad que todo mundo debemos de desarrollar, que es el discernimiento. Descubrir entre lo real y lo irreal. Lo real es lo eterno, lo que perdura, y lo irreal se va a acabar. Es pasajero, es ilusorio. Darle más importancia a lo irreal que a lo real es desenterrar, o más bien prestarle más atención a un muerto que a un vivo. Eso es muy, muy interesante, ¿verdad? Por nada del mundo nosotros le podemos poner atención, en este caso, a la muerte, a la caída, a la pérdida. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que eso que nosotros le pusimos atención, pues automáticamente pierda vida. Y ese es el asunto
de que nos debemos de dar cuenta. Entre más pasajero sea lo que estamos pensando, pues debemos de tener más discernimiento, qué es lo que vale más el asunto. Metafísica, por supuesto, es la enseñanza de las cuestiones de la eternidad. Es de lo que se trata, pues, todo este asunto de desenvolvimiento. En este caso, desenvolvimiento interno, para que nosotros, pues, lo podamos saber y podamos ir avanzando con todo ese aspecto. Entonces, déjenme los conecto por acá. Muy bien, seguimos adelante. Entonces, este discernimiento, la mente que sabe distinguir entre el yo inferior y el yo superior, en un momento alcanza el estado de Kaivalya, la divina soledad, o sea, el encuentro interior que cada uno de nosotros necesita tener. Pero para eso hay que discernir quién dentro de nosotros está mandando, pensando y demás. Si es la mente, en este caso la mente inferior, o la mente superior, si es la personalidad pensando en defender lo mío, en mi situación, mi casa, todo lo que nos identifica con nuestra vida, es el yo inferior. En este caso, el yo superior está en el aspecto que trasciende todo aspecto, que trasciende toda vida, que trasciende todo lo que nosotros podemos pensar e imaginar. Esa es parte, por supuesto, parte fundamental de este discernimiento. Y aquí están justamente los destructores de obstáculos. Los destructores de obstáculos son todos aquellos aspectos, en este caso, que nos ayudan a que los vórtices se eliminen, como puede ser, por ejemplo, las actividades metafísicas, como el uso y la activación de la llama violeta. Activar la llama violeta es un destructor de obstáculos y es necesario estar con la llama violeta, por supuesto, diario, 3 veces al día, eso es consistente, es un trabajo de realizar siempre. También el muro azul del Arcángel Miguel de protección, el uso del rayo verde, todas las actividades de los rayos que sepamos son destructores de obstáculos y necesitamos utilizarlos. O sea, es fundamental ese proceso de destruir todas esas cuestiones. Dice, la persona que cultiva el desapego por llegar a Dios, a la iluminación, a la divina soledad o Kaivalya, por discernimiento llega a la correcta sabiduría de todas las cosas, llamado Samadhi, de la divina virtud. O sea, en este caso, a través de esta liberación que se produce en el Kaivalya, se llega al Samadhi. Y de este modo es que justamente se puede tener sabiduría en ese aspecto para entenderlo. Aquí viene, por supuesto, parte de ese proceso del alma que se va desenvolviendo, se logra por medio de 3 aspectos. Número 1, el poder de las palabras, o sea, los decretos. Eso, el poder espiritual que tienes no se va a despertar si no decretamos. Es muy importante decretar, es fundamental en la vida espiritual empezar a usar el verbo poderosamente por medio de la palabra espiritual, el conocimiento, los decretos, la oración, el heptario, todo en lo cual utilicemos nuestra voz. No me vayan a salir, ¿verdad?, como esos que preguntan, oye, ¿para decretar se tienen que decir las cosas o con solo pensarlas? Pues, ¿qué pasó, verdad? El decreto es diciéndolo, es hablándolo, es utilizar
justamente el poder del verbo que tenemos todos y cada uno de nosotros. Número dos, el deseo. Recuerden que en metafísica siempre estamos trabajando por medio de la oración científica. Por supuesto, ya ustedes con discernimiento pueden saber si ese deseo que tienen es de su alma o es de la personalidad. En este caso, pues los deseos que sean de su alma van a querer que ustedes se instruyan, prosperen, se eduquen, avancen, terminen lo que empiezan, desarrollen su entendimiento. Y los deseos humanos, por supuesto, pues son aspectos pasajeros. Hay que tener discernimiento en eso. Y en los deseos hay que anotarlos y ponerlos en un sistema que denominó Connie Méndez, te regalo lo que se te antoje, que es hacer un listado de todas las cuestiones que quieres que se logren. Por supuesto que sean constructivas, por supuesto en armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia, y si está en ley de manera perfecta. O sea, ese poder espiritual de tu ser interior se va a empezar a manifestar a través de todas esas cuestiones, de todas esas manifestaciones y de todas esas corrientes, para entenderlo muy bien. El cambio de la conciencia es parte del proceso creador y evolutivo. Los vehículos de la conciencia son formados por el sentimiento de individualidad del yo personal. O sea, nosotros nos tenemos que dar cuenta de ese sentimiento. Las prácticas y los métodos no conducen a cambiar la conciencia, pero actúan como destructores de los obstáculos en la evolución. O sea, todo el trabajo que nosotros realicemos en este uso de actividades espirituales internas nos van a ayudar a destruir los obstáculos, pero el proceso del desarrollo de la conciencia solamente lo va a lograr uno por medio de la meditación, por medio del yoga y la fusión interna, que por supuesto se realiza por medio del principio mental. En este caso, bueno, tenemos allí esta lámina donde estamos nosotros, y por encima de nosotros se encuentra esa presencia de vida, nuestro ser crístico, nuestro ser divino, y ese ser divino hay que conectarlo y hay que llenarse siempre. Incluso la posición de las manitas de la mano así levantadas reflejan un cáliz, como un grial, ¿verdad? Una copa que se va consistentemente manifestando para que nosotros podamos entender todo ese proceso y ese procedimiento, lo podamos nosotros entender bien a bien. Entonces, dentro de nosotros tenemos ese grial, que es esta manifestación de esta copa espiritual que donde nosotros recibimos lo que necesitamos, ¿verdad? Lo que vemos, lo que cargamos dentro de nosotros, y eso se comienza a manifestar pues en nuestra vida. De este modo, es necesario ese trabajo de conexión con el ser interno. La meditación nos conecta con esas cualidades espirituales superiores de la vida a las cuales todos tenemos que llegar. Es un proceso que no puede haber una evolución si nosotros no llevamos a cabo la fusión. Eso es fundamental en este proceso de descubrimiento interior. Tenemos que hacer todos los días, en este caso, nuestra fusión interior, nuestra meditación es un proceso fundamental para ese desarrollo, y eso es parte fundamental de este trabajito, ¿verdad? Esto lo enseñó Connie Méndez en una meditación de un minuto. Esa meditación es muy sencillita, ¿verdad? Nos vamos a colocar en nuestro sitio, vamos a colocarnos a nuestro propio espacio, con nuestro propio tiempo, simplemente vamos a respirar por la nariz, si les parece bien. Y vamos a observar nuestro ser divino. Vamos a dedicar estos primeros 20 segundos a observar el ser divino. Los siguientes 20 segundos los vamos a dedicar a sentir ese ser divino, enviándole todo nuestro amor, toda nuestra perfección, toda nuestra paz. Y los últimos 20 segundos los vamos a dedicar a respirar. Entonces podemos comenzar visualizando ese ser divino a la altura de nuestro entrecejo, en nuestra pantalla mental del entrecejo. Observémosle libremente.
A continuación, vamos a sentir ese ser divino en sus cualidades, en su amor, en su bondad, en su paz. En su ternura, en su gozo. Y para finalizar, vamos a dedicarnos a pensar y sentir en nuestra respiración. En el latido de nuestro corazón, y poco a poco vamos reconociendo nuestras envolturas, lo que nos rodea, lo que se encuentra alrededor de nosotros. Y amorosa y dulcemente podemos abrir nuestros ojos. Muy bien, esta meditación en el ser divino pues es fundamental, es parte esencial de nuestra fusión, porque ya vimos que todas las actividades, bueno, nos van permitiendo desobstaculizarnos, pero ya que está desobstaculizado el camino, pues conéctate. O sea, hay que enchufarse al Cristo, como dice Connie Méndez muy sabiamente en este proceso. La mente original es una sola y es la controladora de todas las demás. ¿Cuál es la mente original? La mente divina, la del ser divino, la de el Dios, ¿verdad? En este caso, la del Padre que está en los cielos, que es la presencia yo soy. En este caso, todas las demás mentes tendrían que funcionar, en este caso, como transmisores de esa mente original, para que solamente nuestra mente reciba esas ideas, reciba las ideas del Espíritu, reciba las ideas del Padre y, por supuesto, en ese proceso de desobstaculización. Solo los estados de conciencia producidos por medio de la meditación están libres de karma. Qué interesante, ¿verdad? O sea, solamente cuando estamos en meditación, conectados con el ser divino, no generamos, en este caso, mal karma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos recibiendo desde la fuente original las ideas. Por supuesto, uno puede decir, bueno, pues nada, me senté a meditar y ya. Pero recordemos que como nosotros estamos meditando en el ser divino, o sea, hay gente que dice, no, pues no me siento diferente, o no pasó nada, no vi nada, no sentí nada. Bueno, qué bueno, porque número uno, ese no es el objetivo de la meditación. Eso es secundario. Esas cuestiones vienen debido a que has meditado, ¿me entienden? Entonces, pero el objetivo de la meditación es la conexión. Es como echarle una llamada, ¿verdad? En este caso, al Padre, al Yo Soy. ¿Y qué es lo que te dice? El Padre no habla a gritos y sombrerazos, no regaña, ¿verdad? No tiene odio, no castiga, no tiene nada de lo que nosotros pensamos como humano. Entonces, esa es la voz del silencio, que solamente meditación tras meditación, conexión tras conexión, fusión tras fusión, vas recibiendo más claro cada vez ese sonido de la voz de tu alma, que es un proceso que tiene que ocurrir en nuestra existencia. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de estar al pendientes de realizar para este propósito, ¿verdad? Para ir avanzando en este desarrollo. Los deseos se producen de forma consecutiva, o sea, recordemos el principio mental. La mente trabaja por medio de imágenes. Son más de 60.000 imágenes, así como pensamientos que vienen al día. Como una película, ta, 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 un film que va cuadro por cuadro, cuadro por cuadro, cuadro por cuadro. La realidad es que son más de 60 cuadros por segundo los que podría tener la mente en este caso para tener esta secuencia de movimiento, pero nosotros debemos de observar
que eso trabaja así. Tú dejas un pensamiento y se corre el pensamiento. Le da la vuelta, le gira, le por aquí, por allá, por aquí, por allá. No se detiene hasta que tú no hagas algo. O sea, eso es consecutivo y lo enseña Patanjali. Constan de espacio, tiempo, memoria e impresiones. O sea, se van conectando uno tras otro. Esto es muy positivo si lo sabemos usar y puede ser no tan positivo si lo dejamos que corra solito. Les voy a platicar una historia. Yo trabajaba en un supermercado en Londres hace ya bastantes años, ¿verdad? Y en ese supermercado, pues para yo poder llegar a ese supermercado, yo tenía que recorrer un parque. En Inglaterra los parques no son como los parques así de la cuadra, ¿verdad? Una manzana. Son bosques, lo que nosotros llamaríamos bosque, ¿verdad? Estilo bosque de Chapultepec y demás. Bueno, ese parque me podía tomar caminarlo para llegar más fácil unos 40 minutos, y si yo tomaba un bus o algo así, llegaba en una hora, porque la comunicación pues era más directa por medio del parque. Y lo que pasaba es que ese parque, yo para entretenerme, ¿verdad? En este caso, yo iba decretando, yo iba meditando, yo iba haciendo mis decretos, yo iba escuchando mis llaves tonales. O sea, aprovechaba todo ese trayecto que tenía que trabajar, digámoslo así, para hacer mi actividad metafísica, ¿verdad? O mis decretos, o mi cosa y demás. Y así, ¿qué es lo que pasó? Pues en todo ese inter, que cada uno de esos decretos, por así decirlo, se fueron quedando en cada uno de esos lugares del parque, por así decirlo. Entonces, cuando yo llegaba al arbolito central, yo sabía que mi decreto era: yo soy la resurrección y la vida. Cuando yo pasaba más adelante, yo decía: yo soy la presencia visible de los maestros de sabiduría. Pasaba más y yo, mi decreto era de amor divino. Ya cuando iba a llegar al trabajo, era de llama violeta. Más o menos así, para que se den una idea. Y por supuesto, todo eso era muy placentero. Y lo que sucedía también, por ejemplo, a veces yo llegaba a salir de trabajar a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, después de recoger y limpiar la tienda y todo. ¿Y qué pasaba? Pues que ya estaba oscuro y el parque pues no tenía tampoco como que mucha iluminación. Entonces, pues esos decretos ya en la noche, pues no sé, a lo mejor te sale por allí a alguien o algo, ¿verdad? Entonces, como es un bosque, pues hasta te puede salir pues animalitos. Entonces, para trabajar eso, pues yo hacía mis decretos de protección, ¿no? Entonces ese parque, pues aparte de que se quedó cargado de los decretos de la tarde, cuando yo pasaba bien, bien listo y demás, pues se quedó cargado de mis decretos de protección y de transmutación y de todo, para que no me saliera nada extraño en el camino, ¿me entienden? Entonces, por supuesto, todos nuestros decretos van quedándose, digámoslo así, en el espacio, en el tiempo, en el lugar. Son imágenes mentales. Entonces, el sitio donde nosotros vivimos, el sitio donde nosotros hacemos oración, el sitio donde nosotros ocupamos nuestro pensamiento positivo, se va cargando. No solamente se queda la vibración allí, sino que además existe este recurso mental en donde nosotros vamos conectándonos con ello, con donde podemos nosotros ir conectando esas ideas superiores. En este caso, por alguna razón también, por ejemplo, Jesús se iba a orar a las montañas o se iba al desierto, ¿verdad? Son puntos, en este caso, que producen una conexión más fácil con todo eso. También recordemos que, por ejemplo, los puntos altos en una ciudad, en un territorio, tienen, digámoslo así, pensamientos más finos, más nobles, más ligeros. ¿Por qué? Porque, como pasa en todo, los pensamientos del cúmulo de la humanidad se asientan abajo. Entre más a nivel de piso estés, ahí están más asentados los pensamientos de la humanidad. Entonces también se va cargando todo eso, y es importante siempre que vayan a un lugar alto, en este caso hagan decretos, hagan invocaciones. ¿Para qué? Para que en este caso le ayuden a los que se encuentran abajito a que se les disuelva todo eso, como vemos, ¿verdad? Este principio, desde arriba, cuando estás arriba, puedes ayudar, en este caso, a los que están abajito. Eso es un principio fundamental para trabajar en nuestro interior.
Sigue, ¿verdad? El deseo de vivir es eterno. O sea, nosotros no solamente en esta vida, o sea, la vida siempre dentro de nosotros, la vida es eterna, pero siempre vamos a tener deseos de vivir. Siempre vamos a tener deseos, en este caso, de vida. Eso nunca se quita porque nosotros somos vida, Dios es vida y Dios quiere preservarse a sí mismo y nosotros queremos preservar la vida. Nosotros por eso nos gustan las mascotitas, ¿verdad? Los animalitos. ¿Por qué? Porque son vida. Porque en ellos se expresa la vida, por supuesto, en un nivel diferente, diverso, pero nos gusta, ¿verdad? Te hace ilusión a lo mejor tener un perrito, un cachorrito, y dices, ay, mira cómo hace sus ojos, mira cómo babea, mira cómo esto. ¿Por qué? Porque son vida, ¿verdad? Eso es vida. También las plantas, las flores, por supuesto, te llenan porque allí está presente de la vida. Y nosotros, como no tuvo principio el ansia de vida, tampoco va a tener fin. Entonces, eso es un buen deseo que nosotros podemos trabajar dentro de nosotros, el deseo por prosperar la vida. Eso es fundamental y eso es lo que Dios quiere a través de nosotros. O sea, Dios quiere que tú tengas todo el suministro económico y de salud que necesitas. Dios quiere que tengas relaciones afectivas sanas. Dios quiere que estés siempre sonriente y feliz como una lombriz. Dios quiere todo eso, lo bueno, y está buscando cómo dárnoslo. El asunto es que uno tiene que estar pendiente de eso, estar flojito. El esfuerzo es justamente la fusión. En este caso, y dice, la forma física creada se mantiene unida gracias al deseo de vivir, de la personalidad y al poder de la mente. Bueno, pues todos ustedes saben que el año 2020 pues ha estado enmarcado por una situación mundial, una apariencia de pandemia, ¿verdad? Y eso, pues, digámoslo. Nosotros en estas vías de prosperar la vida, nosotros queremos la vida, queremos vivir, queremos avanzar. Y sin embargo, pues han habido personas que no han podido lograrlo. ¿Cuál es el asunto allí? Que es muy interesante saber, por ejemplo, este tipo de casos, por ejemplo, un viejito, un abuelito ya de algún conocido, que ya llevaba años, que estaba, que se va y que se iba y que se iba y que se iba y que no se iba, ¿verdad? Todos decían, no, pues ya hay que pasar el fin de año con el abuelito porque no sabemos hasta cuándo nos vaya a durar. Y así 10 años de que el abuelito no se iba, bueno, se quedaba aquí, ¿verdad? Estaba aferrado a la vida. Pero algo de pronto ha ocurrido en estos tiempos que, dada la circunstancia mundial, como que no sé, pues bajo este precepto de los Yoga Sutras, muchos están dejando como esta cuestión de diciendo, bueno, pues ya mejor me voy, ya vi como que soltándose, pues, aunque no sea de la apariencia, o sea, le estoy hablando del mismo caso que pudieron haber vivido y persistido por muchos años, pero como que en este tiempo ya se han soltado en ese ámbito, ¿verdad? Ellos han decidido, pues, soltar eso. Entonces es para observarlo, no estoy diciendo nada más al respecto, pero para que nos demos cuenta que nuestra vida, nuestro cuerpo físico, nosotros vamos a estar aquí hasta que nosotros decidamos. Por eso hay seres que se mantienen así en cama, en situación de cama, años y años y años y años y años, porque siguen aferrados a la vida, siguen apegados, siguen con vórtices mentales, aunque estén en aparente estado de coma. Entonces, tenemos, por supuesto, esas cuestiones, trabajarlas al día, ¿verdad? En este caso, la única unidad, dice dice Patanjali, es la unidad en los cambios. Esto es maravilloso porque nos dice que lo único que tiene unidad son los cambios. O sea, esto es muy interesante, pero ustedes deben de darse cuenta cómo su vida ha ido cambiando. Por supuesto, a medida que uno estudia metafísica, ese proceso de cambio se empieza a acelerar, pero ustedes más o menos deben de tener una idea, si son observadores, de cada cuánto tiempo cambia su vida. Están los ciclos de 7 años, que ustedes ya deben de conocer. Cada 7 años cambia la vida, pero también cada 10 años cambia. O sea, son ciclos distintos. Y luego, por ejemplo, cuando tú dices, ah, yo voy a hacer esto, o voy a manifestar esto, hay un proceso y un tiempo en el caso de que eso se manifieste. Y tú debes de saber cuánto es tu tiempo de manifestación.
debes de empezarlo a contar. Hay gente que de pronto se le olvida y dice, no, pues no, ni me acuerdo cuándo lo pedí esto. Pues ahí está, ¿verdad? Porque no prevemos. Pero esto tampoco es casualidad, por ejemplo, que el periodo de nacimiento de incubación de un bebé sea de 9 meses. O sea, todos los cambios tienen una unidad y nuestra vida, de que va a cambiar, pero ustedes tienen que observar esa unidad a través de los cambios, ese proceso o ese periodo en cuanto algo va cambiando o ese periodo de manifestación o en cuanto ustedes decretan algo o comienzan a decretarlo, en cuánto tiempo eso se manifiesta. Y también que distingan, cuando yo decreto algo espiritual, en cuánto tiempo sucede, cuando yo decreto algo físico, material, en cuánto tiempo sucede. Obviamente que sea constructivo, ¿verdad? Es fundamental en ese proceso, pero hay que entenderlo. La conciencia de las cosas y su forma se diferencian. Eso es muy sencillo observarlo. Tú puedes tener prosperidad y dársela a alguien, ¿verdad? En este caso, a una persona que necesita en la calle, le das su dinero, Dios bendice tu provisión divina. Pero es mucho más potente hacer ese cambio, en este caso en la conciencia. Y entonces, ¿sabes qué? Voy a dar un curso donde vamos a explicar las leyes de la prosperidad con metafísica. Y entonces, una charla le explicas cómo funcionan los principios universales, que así viene el curso de provisión que originó el profesor Rubén Cedeño. Y así, por ejemplo, charla tras charla, le da su decreto de prosperidad, ¿verdad? Para trabajar la prosperidad que da Connie Méndez. Le das las herramientas, pues que la gran diferencia es que estás ahí trabajando con la conciencia de ese ser de ahora en adelante va a ser un ser distinto porque en ese momento, si le diste la lana, pues en ese momento se sacia, pero va al baño y ya se desacia. Y entonces, ¿verdad? Ya la siguiente vez tú lo necesitas educar, tú necesitas educar a las personas. Por eso es tan valioso el trabajo de la educación metafísica, porque va directo a la conciencia de las cosas y su descubrimiento. Más aún si conocemos los rayos, visualizarlos, la meditación, hacerla, la respiración rítmica, por supuesto, es fundamental. Los estados de la mente son siempre conocidos por el Señor de la mente, porque el espíritu no cambia. O sea, que siempre la mente superior, siempre el yo soy, nos va a dar justamente todos los conocimientos, todos los estados mentales del ser están allí. En el espíritu está todo lo que nosotros necesitamos y por eso es necesario, ¿verdad? La mente es el agente unificador de los deseos y el impulso del espíritu. La mente no tiene luz propia, o sea, ese es el gran error de pronto de las enseñanzas que dicen, ah, pues mentaliza, pero dejan a Dios a un lado. ¿Qué pasa? Pues que en este caso se empieza a atrofiar la cuestión. O sea, la mente por sí sola, recuérdenlo, la mente se bajonea por sí sola, la deja solita y empieza como serpiente a ser rastrera, a andar de un lado al otro, con ansiedad, con angustia, con todo eso. Y uno descubre que justamente ese es el caduceo, ¿verdad? Con la serpiente. Que a medida que tú elevas tu mente, que tú estudias, te educas y demás, elevas tu mente y el objetivo es que a esa serpiente le salgan alas. Por supuesto que la vitalidad, tu energía mental pueda superarse. La mente no puede pensar en dos objetos simultáneamente. O sea, eso de multitasking no existe, nos dice Patanjali, y ya desde ahí él lo sabía. O sea que si estamos haciendo una cosa y luego otra, no estamos haciendo nada en realidad. Estamos perdiendo nuestro tiempo porque en realidad nada más estamos haciendo una de las dos cosas. En este caso, una puede que ni siquiera estemos haciendo en absoluto. La sabiduría espiritual, cuando se refleja en una mente, adquiere la percepción de esa personalidad. Por supuesto, ¿verdad? Eso es muy, muy tangible, por ejemplo, con toda la gama de facilitadores que hay, gracias al Padre. ¿Qué es lo que sucede? Pues que tú escuchas la charla de un facilitador de un mismo tema y es distinta a la de otro facilitador. Eso es una cuestión natural. ¿Por qué? Porque en la mente de cada ser humano se reflejan distinto las ideas espirituales. Y eso es, digámoslo así, un vitral. De que va a verse la luz, se va a ver, se va a traslucir. Pero ¿cuál es el asunto?
cada mente en este caso da su propia percepción, y eso es muy interesante a saberlo. Cada uno de nosotros pues tiene esa posibilidad en este caso de escuchar, de participar con los facilitadores o de la enseñanza espiritual con quien guste. Eso es fundamental, y eso es una es un derecho, digámoslo así, que todo mundo, todos nosotros tenemos para poder educarnos y todo eso, pero nos tiene que agradar. O sea, no podemos estar allí a la fuerza, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque eso va generando un desagrado. Y en este caso, como la mayoría de las mentes no disciernen, pueden agarrar ese desagrado por la enseñanza, en lugar de decir, pues, ¿sabes qué? Es una cuestión de carácter del comunicador, que a lo mejor pues es distinto, no coincido con el carácter, pero hay que saber separar esas cuestiones y demás. La mente produce ondas, la mente está generando vórtices por hábito, es su naturaleza. O sea, dice Patanjali, aunque una persona logre el samyama, todavía tiene la tendencia de las imágenes mentales, de los vórtices de la mente. O sea, esos no paran, están consistentemente dándose. Aunque logres el Kaivalya, existen vórtices de la mente. O sea, es una terapia que, aunque una persona se vuelve un iniciado, una persona con una meditación superior, nunca puede dejar de trabajar el principio de mentalismo y de la mente positiva. Eso es pieza clave. En este caso, diariamente hay que dejar la ignorancia. Ojo, esto es, digámoslo así, la tarea que tenemos nosotros que realizar para el logro consistente, definido, ¿verdad?, por nosotros, del Kaivalya. Dos, transformar el egoísmo. Siempre buscar, ¿verdad?, cómo transmutar el egoísmo. Y tercero, desenvolver el desapego. ¿Ok? ¿Ya se los aprendieron? Estas son las claves fundamentales a diario que tenemos que tener para que nuestra mente deje de generar vórtices, aparte obviamente del principio de mentalismo que va allí. Entonces, ahí viene la pregunta mágica consono con esto. Aquí viene, ¿verdad? La pregunta mágica del día de hoy dice: seleccione tres hábitos diarios en el logro del Kaivalya. Inciso A, estudio diario, generosidad y discernimiento. Inciso B, luz, amor y paz. Inciso C, meditación, contemplación y concentración. Inciso D, mantra, yoga y reiki. Les vamos a dar un minutito para que por favor contesten en la caja de comentarios, que por favor allí pongan todo y que podamos checarlo. Esta misma pregunta va a estar allí dispuesta en la sala que les digo del grupo de estudiantes que se encuentra en Facebook, que allí lo encuentran en la caja de comentarios. Y empiezan a decir que CCC, ¿qué dicen por acá? La Vero dice que C, la Fanny dice que A, Joel dice que A. A, C. Como que está entre la A y la C, ¿verdad? Como que a nadie le gustó el Reiki. La B nadie, ¿verdad? Dijo, no, es la... Ah, no, nadie está poniendo la B. La B como que está muy hippie, ¿no? De luz, amor y paz, hermanos, ¿verdad? Y la Verito. Esa Verito la dejo sola y ya se pone a hacer amor y paz, hermanos. No, ¿qué pasó, Verito, verdad? Muy bien, entonces, con base en esto, vamos a ver que la respuesta a la pregunta mágica del día de hoy es A, estudio diario, generosidad y discernimiento, por supuesto, ¿verdad? Esa es la pregunta que vamos a tener en el aula virtual el día de hoy, para que también puedan meterse y en el transcurso
responderla, porque sí, la C, recuérdenlo, estaban en lo correcto los que pusieron la C, pero para la charla pasada. Esos eran los requisitos del Samyama, ¿verdad? Meditación, contemplación y concentración. En este caso, el Kaivalya ya implica estudio diario, generosidad y discernimiento. O sea, que nuestra vida sea consistente en el trabajo interior. Entonces, allí lo tienen. Eliminados todos los obstáculos e impurezas, se han purificado todas las envolturas, se dispone de la sabiduría infinita, se llega al Kaivalya de la realización absoluta. O sea, ahí es donde viven estos grandes maestros. Recordemos, para ir finalizando la reunión del día de hoy, esta cuestión del Kaivalya. El Kaivalya es la suprema liberación individual de todos los apegos en la armonía trascendente de la autoconciencia, del ser interno, en la inmutabilidad eterna de la existencia pura e imperturbable. Entonces, allí va todo ese trabajo, ¿verdad? El Kaivalya se trata de vivir en el eterno ahora. Esa frase pues está muy trillada ya, pero el asunto de vivir en el eterno ahora es, si nosotros nos damos cuenta que la mente trabaja por medio de imágenes, una tras otra, que son instantáneas. Lo único que existe es la instantánea del momento, y luego otro, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro. Es en ese reconocimiento permanente y con la práctica de estos tres hábitos que ya vimos que son estudio, ¿verdad? Que es meditación, ya vimos el previo en el Samyama, que es generosidad. Yo creo que eso es algo para agregarlo muy, muy clave, y en este caso el poder desapegarnos, ¿verdad? El poder cada vez más desidentificarnos en ese proceso es clave fundamental de todo esto, y por eso, por supuesto, ahí están estos asuntos, ¿verdad? El discernimiento de saber qué es lo importante. Dice, para finalizar, al llegar al Kaivalya, los vórtices de los tres estados de la materia llegan a su fin, porque han cumplido su propósito. El tiempo es producto de los vórtices de la mente. En Kaivalya llega a su final, cediendo su lugar al eterno ahora. Entonces, ahí lo tienen ustedes, este aspecto, este estudio que vamos llevando, pues para entenderlo en mejor medida. Entonces, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, si les parece bien, para cerrar esta actividad del día de hoy, irla cerrando y avanzar con todo esto. Ok, pregunta Anilu, que si todos los maestros ascendidos viven en Kaivalya. Sí, todos los maestros, dependiendo también de la iniciación, pero los maestros ascendidos a partir de la quinta iniciación, ellos ya están fundidos, escuchan esta voz interior y son seres que se les denomina seres libres en Dios, que justamente están fundidos con esta vida en su conjunto, y en este caso están desarrollándose en un aspecto pues de fusión superior. Luego vienen, dice, ¿los estados de conciencia con drogas producen karma? Pues la verdad es que como la droga, lo que sucede es que produce falta de discernimiento. O sea, una persona que esté en drogas, alcoholizada y demás, no puede discernir prácticamente en ese, bajo ese influjo. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo lo que se pueda generar allí, por supuesto que va a estar enmarcado por ignorancia. Entonces, recordemos que la ignorancia es pieza clave del sufrimiento, es el origen del sufrimiento y es el origen del deseo. Entonces es muy importante tenerlo, en este caso, más claro, ¿verdad? Dice, ok, los Yogasutras de Patanjali se encuentran en el libro de ocultismo develado, ¿verdad? Pero también están en otro libro, porque ya habíamos dado Yogasutras, sí, el libro se llama Yogasutras y estaba solito, pero ahorita ya lo metieron en el compendio de ocultismo, o sea,
Ese es la última edición que salió, con la cual estamos trabajando. Ya está metido en ocultismo develado. Pregunta Girlesa Ruiz. Entonces, si la persona consume drogas y está en esta enseñanza, es poco lo que aprende. Digámoslo así, que no es poco lo que aprende porque puede aprender, pero puede llegar a tergiversar las cosas. Puede llegar a pensar que una cosa es una y esa misma cosa es otra cosa al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que puede suceder al respecto de la pregunta, ¿verdad? Jenny pregunta, si la llama violeta no acaba con energía siniestra, ¿cómo hacer? La llama violeta no solamente acaba con la energía siniestra, sino que primero la atrae. O sea, la llama violeta, recuerden que es un rayo electromagnético. O sea, que jala toda la energía siniestra, discordante que puede existir alrededor, y en este caso la activa, la magnetiza y la empieza a transmutar. La razón, esta es la razón por la cual nunca es suficiente llama violeta. O sea, cuando tú estás activando llama violeta, tú estás transmutando lo que está ya magnetizado, lo que ya está, digámoslo así, en las órbitas más cercanas. Pero hay cosas que todavía están en los círculos externos, que se necesitan, que se están viniendo. Y si tú un día se te olvida hacer llama violeta, transmutar, hacer tu meditación de llama violeta, lo que sea, pues que se viene, se deja venir eso, y entonces tú crees que todavía existe el mal. Pero el asunto es no detenerse con la llama violeta. Es parte fundamental de aquí para el real, ¿no? No detenernos para nada, ¿verdad? Pregunta Aram, ¿cómo puedo tener comprensión de lo que se necesita trabajar en la vida? Ok, esto es bien interesante, Aram, porque lo primero que hay que hacer es lo necesario. O sea, lo primero que un ser humano necesita, ¿verdad? Diría la Fanny, ¿verdad? Que anda por allí. Dice, antes desayuno que ser cristiano. Y bueno, tiene una respuesta ahí interesante. Primero hay que hacer lo que es necesario en nuestra vida. Como que, pues, trabajar, hacer nuestro... Trabajar nuestro bienestar, nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra provisión, nuestra salud. En este caso, empezar a resolver los asuntos así que no te dejan dormir. Si algo no te deja dormir, es por ahí por donde debes de comenzar. Número dos, con lo que le sigue, ¿verdad? Que son cosas vitales. De tal forma que podamos ir amplificando todo eso. Y cuando logres un bienestar tú, ahora puedes empezar a compartirlo con los demás también, gradualmente, ¿verdad? Poco a poco, de poco a poco. Eso es muy importante, trabajarlo para que pues eso se pueda ir expandiendo. La verdad es que eso es como veríamos y como lo diría Francisco de Asís, ¿verdad? Él decía, comienza haciendo lo necesario, después estarás haciendo, intenta hacer lo posible y después estarás haciendo imposibles. Entonces, justamente en este pensamiento es que van estas respuestas, ¿verdad? Dice, para educar la mente se tiene que entrenar para traerla al presente, al aquí y a la hora. Dice Vic, sí Vic, totalmente. Por eso es tan necesaria la meditación, porque la mente se pierde, se va. Se nos va, se va, se va, se distrae. Vive inmersa en asuntos, muchísimos asuntos, y la meditación lo que la trae es aquí, por lo menos a la respiración, al latido del corazón. En este caso, lo que todavía hacemos y estamos meditando a diario, para que ustedes lo sepan, todas las mañanas a las 9 de la mañana, tiempo de Ciudad de México, estamos meditando, y allí lo que hacemos es enfocar la atención también en el aspecto superior, que es el alma y en sus cualidades. Entonces, el único recurso y lo único que tenemos que hacer es trabajar la mente a diario, porque aún siendo maestros, ya lo vieron allí, la mente tiene tendencias de generar vórtices. Entonces necesitamos trabajar consistentemente con ello para poderlo trabajar bien. Pregunta Lorena, ¿me puedes recomendar un decreto poderoso de protección? El decreto de protección es yo soy el círculo azul de protección.
del arcángel Miguel, y lo puedes hacer con tu dedito, ¿verdad? Tomas tu dedito índice y lo colocas así a tu alrededor y puedes decir: yo soy el círculo electrónico de protección alrededor mío, o de mi casa, de mi auto, de mi familia, lo que quieras proteger. En este caso lo envuelves y lo visualizas allí, ¿verdad? Es fundamental ese trabajito, no importa dónde estés, eso es parte de siempre, ¿verdad? Dice, pregunta Rebeca, ¿es lo mismo Nirvana que el Kaivalya? Es la liberación, serían en principio, digamos así, símiles para nuestra comprensión, pero sí existen niveles de liberación, sí existen niveles, en este caso, superiores. Después del Kaivalya se encuentra el Samadhi, o sea, el Kaivalya sería como la antesala al Samadhi, y en el Nirvana es la extinción, que visto desde el Kaivalya, en este caso, nosotros estaríamos viendo una liberación en la inmutabilidad eterna. O sea, digámoslo así, que provienen en este sentido de dos ideas complementarias, pero que hay que ir amarrando dentro de ellas para que lo podamos tener. Recordemos que sobre todo en sánscrito cada palabra tiene un símbolo especial, y en este caso el Kaivalya es la liberación en el absoluto, ¿verdad? A través de la armonía que da la autoconciencia. Entonces, ahí es un poquito para entender esta definición que puede estar aquí, ¿verdad? Ok, dice aquí nuevamente Vero que si el Kaivalya ya tiene alguna relación con el Nirvana, sí, la misma pregunta, así van de la mano, ¿verdad? Pregunta Ana Rodas que si Patanjali es un maestro, sí, es de los maestros, no solamente maestro, es el maestro de los maestros de sabiduría que tú te puedas imaginar, o sea, del maestro Saint Germain, del maestro Jesús, del maestro Gautama. Patanjali es como dos generaciones arriba de ellos. O sea, dos generaciones de maestros arriba de ellos. Son maestros de las estrellas. El Patanjali vive en los rishis. Es uno de los rishis de la Osa Mayor. Es una de las estrellas que está allí en la constelación de la Osa Mayor. Entonces, ya se imaginarán ustedes de qué calibre estamos hablando, ¿verdad? Luego pregunta, ¿cuáles son los tres estados de la materia en la personalidad? Pregunta Carolina, ¿verdad? Carolina Teutle, que se apellida igual que Libertad. A lo mejor me está utilizando un perfil falso, pero está bien, Liberty, te respeto tu anonimato. Entonces, ¿cuáles son los tres estados de la materia? Bueno, el de la materia, en este caso, pues ustedes saben, sólido, físico, sólido, líquido y gaseoso, pero esos no son los estados a los cuales nos referimos en los estados de la mente. Los estados de la mente son tres: sattva, rajas y tamas. Rajas es actividad, movimiento, es ímpetu, ¿verdad? Son aquellas ideas, es cuando uno tiene una idea para lanzar, que necesita voluntad, que es fuerza, que es movimiento, pone en movimiento las cosas. Las personas rajásicas son esas personas inquietas, hiperactivas, que su mente, imagínense, está así como loca trabajando de un lado al otro y no se para nunca. Esas personas están en un polo que es rajas. Luego está tamas. Tamas son los que les piden un permiso a la pierna derecha para mover la izquierda, pero como ya se tardó, mejor no la mueven hasta que alguien venga y les dice, bueno, a ver si mueves tu patita, a ver si haces algo, y están así en la lentitud, se tardan en decidir, les cuesta trabajo, pero al mismo tiempo, pues, yo creo que viven más tranquilos que los rajásicos, ¿verdad? O sea, se la llevan chévere de algún modo, ¿verdad? Y el punto intermedio es sattva. Sattva es equilibrio. Es el perfecto equilibrio entre rajas y tamas. Es, por supuesto, el entendimiento de estos tres estados de la energía que dan equilibrio. Y, por ejemplo, nosotros
tenemos que hacer una autoevaluación. Chicos, yo creo que lo más importante de todos estos, esta enseñanza de los Yoga Sutras que llevamos hasta el momento, es el autoconocimiento, que conozcamos nuestra mente, que conozcamos cómo operamos interiormente. Eso sería, si nosotros pudiéramos sacar de esto ese trabajo interior, eso es fundamental. ¿Y qué es lo que pasa? Que si tú te das cuenta que eres rajásico, que no puedes parar, que tu mente no se detiene y demás, tienes que obligarte a llevártela más suave, ¿verdad? A la paz, para lograr sattva o equilibrio. Y si tú eres tamásico, lentito, ¿verdad? Y que la llevas pasito a pasito, pues tienes que obligarte a ponerte del otro lado, mejor actuar, mejor mover, hacer y demás. Va siendo un proceso que, como quiera, la sabiduría equilibra las energías, o sea, el conocimiento espiritual va acomodando las energías por medio del estudio, la educación interior que estamos llevando a cabo nos va conectando muchísimo con este aspecto superior interior, ¿verdad? Muy bien, tenemos esto. Y ok, pregunta Nubia, ¿los decretos, afirmaciones del yo soy y la meditación deben tener un orden para realizarlos? No, el orden, digámoslo así, sería libre. Si tú lo haces libremente, pero lo haces, estás tú en orden divino, tú estás haciendo lo que debes de hacer en ese momento, y es muy importante pues ese proceso que tú llevas, porque ya nuevamente regresando a los tamásicos, que están lentitos y todo eso, así, en la meditación, imagínense, un tamásico, uy, se me queda dormido. Una meditación, los tamásicos, ¿saben qué hacen? Ni siquiera se levantan de la cama, se quedan ahí acostados. ¡Ay, qué rico medito! ¿Qué pasó, verdad? ¿No? Los tamásicos, ¿qué necesitan? Decretos. Los tamásicos necesitan mover la energía, sentir la enjundia de los decretos. Yo soy, yo puedo, yo tengo, yo lo logro, ¿verdad? Eso es muy importante. Y los rajásicos, que todo el tiempo están así moviéndose en el punchis punchis de la vida, necesitan, eso sí, se me sientan, o eso sí, hasta se me acuestan, dependiendo qué tan intensos estén, a respirar y a meditar, a hacer su trabajo interno. El orden de los factores no altera el producto, pero hay que hacerlo, ¿me entienden? Eso es que nos conozcamos, que sepamos cómo funciona nuestro sistema de la mejor manera posible. Rocío Palacios pregunta si hay cursos en Los Ángeles, si hay centro de metafísica, hay actividades de metafísica en Los Ángeles, Rocío. Te recomiendo que escribas allí a las cajas de información que están allí, para que se te pueda dar el detalle, con quién contactar y todo el dato, ¿verdad? Pregunta, ok, ¿qué decreto se recomienda para alguna persona que está con alguna apariencia de adicción? Esto es quitarle poder, ¿verdad? Y decirle, si esa persona, la persona que quiere quitarse esa adicción es la que tiene que hacerlo, decirle a esa fuente de placer y de adicción, tú me has abandonado. O sea, esto es muy interesante, ¿verdad? Viene en un libro de Rubén Cedeño que se llama No hace falta la droga. Pero es para entender que la persona que está adicta en realidad no es la que tiene la situación. La cuestión es que la otro aspecto le deje. Y ese es un decreto tal cual, ¿verdad? Gracias por todo el placer que me diste, pero ahora ya me has abandonado. Me has liberado. Es muy importante todo eso, ¿verdad? Pregunta Caro, que un decreto de protección, bueno, ya lo dimos el de protección, ese es el mismo, ¿verdad? Puedes proteger tu mente también diciendo, yo cierro las puertas de mi aura, yo cierro las puertas de mi astral. En este caso, para impedir que cualquier energía que no sea de pensamientos, cualquier vórtice, pues no se te pegue, no se te quede a ti. Y trabajar el amor divino, ¿verdad? El amor divino es fundamental, visualizarlo en el rayo rosa. Allí les recomiendo la meditación del día en el caso del amor, ¿verdad?
Luego dice que si es, pregunta Eloy, que si es bueno que los menores de edad escuchen escuchen tus conferencias. Bueno, no, yo no sé si las mías, porque yo digo cualquier cosas, chistes y demás, pero es muy bueno que escuchen las enseñanzas. Eso sí es fundamental en este proceso. Y qué mejor que lo puedan escuchar en familia también. Eso es parte fundamental. La verdad es que, pues yo les confieso que cuando yo empecé metafísica, yo lo empecé a raíz de que mi mamá era la que estudiaba metafísica. Entonces, pues eso se me pegó a mí, digámoslo así, como gusto, como pasión. Y pues aquí me tienen, ¿verdad? Después de ciertos años, pues eso es lo que me permitió pues empezar jovencillo y bueno, hoy poder seguir con esta enseñanza, que pues es un gusto para mí poder compartirles pues lo poquito que he podido comprender, ¿verdad? Dice Laura. Román, si aún haciendo los decretos del rayo rosa hay una persona que te sigue odiando, ¿qué hacer? Pues todavía dale más, porque ¿qué crees? Esa persona te va a odiar hasta que se le acabe el odio. Pero aquí viene el punto. El odio no es sostenible por mucho tiempo. El amor sí, el amor recordemos que viene de la fuente eterna, de la vida. La vida es amor por sí solo, todo lo entrega. El odio necesita un humano que lo esté generando. Y si tú le estás enviando todos los días tu pensamiento y le dices, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo ir, todos los días tú le envuelves en tu círculo de amor, a esa persona se le va a acabar el odio. Qué bueno que te siga odiando porque eso quiere decir que ya se le está acabando el parque de odio, ¿verdad? A veces ya son esas patadas de ahogado, pero eso no dura mucho, eso se acaba pronto, para que lo tengan allí, ¿verdad? Dice por acá, ¿cuál sería un decreto para hacerlo en conjunto y acabar con la pandemia y mejorar el amor en el mundo? Es muy sencillito. Y esto depende de cada persona, ¿verdad? Es, tú no existes, te quito poder. Tú, todo mundo que quiera que se acabe eso, tiene que decirle, tú no existes, te quito poder, ¿verdad? En este caso, esta pregunta, Sonia, tiene mucho que ver con un curso que vamos a comenzar en septiembre, denominado Deca Master. Ese curso va a comenzar en septiembre y va a terminar en diciembre de este año, o sea, es el curso con el que cerramos el año y prácticamente es un trabajo, obviamente, de autodescubrimiento y de conocimiento de nuestra vida, de qué es lo que se trata nuestra vida, pero además es un trabajo para empezar a trabajar en conjunto con grupo de servicios y de servidores que quieren todos estos buenos deseos que tú quieres para el mundo de salud y de amor para el mundo. Y eso se logra también por medio de la meditación. Entonces, ya cuando estemos en ese curso, que empieza el 2 de septiembre, vean allí en la página del Centro Metafísico, sobre todo en la de Facebook, ya están como eventos, ya está el calendario completo de actividades para que puedan allí tenerlo previsto y están las fechas en las cuales vamos a tener reuniones. Ese curso pues va a ir avanzando semanalmente para que ustedes chequen y si vamos a tener pues este trabajo, vamos a conectarlo también con la meditación de las mañanas para hacer esta meditación en vías del servicio mundial que todo metafísico que sabe de decretos, que sabe de meditación, que sabe de todo esto, pues está llamado a hacer. O sea, uno no aprende decretos y rayo rosa y rayo azul nada más para uno, sino para compartirlo. Entonces, eso es fundamental. Ok, que como si les interesa el curso, pueden meterse a la página del Centro Metafísico, es www.centrometafísico.org. Allí están abiertas las inscripciones en estas semanas. Estamos
Las inscripciones, pronto, una vez inscritos, van a recibir ya un correo con toda la información para que tengan el calendario completo, cualquier requerimiento, también se les pueda enlazar a que puedan tener su material de estudio, en fin, lo que ustedes requieran de ese curso, una vez con su inscripción allí, ya van a poder tenerlo claro todo esto, ¿vale? Entonces, pues creo que hemos cumplido con esta actividad del día de hoy, que es fundamental, recuérdenlo, pues estamos avanzando en este curso de los Yoga Sutras de Patanjali, todo esto lo estamos registrando allí en el grupo de estudiantes en Facebook para que se metan, están los enlaces abajo de estos videos en la caja de información, para que se metan allí y pongan en cada una de las actividades que vamos llevando, listo, la actividad de hoy se ha denominado Logro del Kaivalya, ok, para que lo tengan en cuenta y con base en esto pues sigamos avanzando. Yo les quiero agradecer mucho, les mando un abrazo, mucha salud para donde se encuentren, que la pasen muy bonito y nos encontramos para la próxima ocasión de estas actividades de estudio metafísico. Muchas gracias.